Porque también ha generado alguna suerte de polémica un ofrecimiento por parte del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, sobre un medicamento llamado interferón alfa 2B que ha dicho que él quiere traer desde Cuba porque habría mostrado resultados positivos en aquello. Tenemos al alcalde de Recoleta en la línea y le queremos preguntar justamente por este ofrecimiento que le ha hecho. Alcalde, buenas noches. Muy buenas noches, Eduardo. Buenas noches a todos quienes están ahí y a todas. Efectivamente, nosotros hemos iniciado el trámite primero con el importador para juntar todos los documentos necesarios para meter la carpeta al ISP en los próximos días, porque este es un medicamento que no es para los casos como el que estamos conversando, porque efectivamente este es un caso de bajísimo riesgo, ¿no? Pero en el caso de los contagiados de alto riesgo, es decir, aquellos adultos mayores que tienen además enfermedades crónicas, o enfermedades que limitan y debilitan aún más el sistema inmune, se está ocupando en China y en España, ahora en Italia, precisamente para mejorar el pronóstico y tratar de bajar, o más bien, de asegurarnos de no tener todas las muertes que sean evitables. En este caso, por ejemplo, el protocolo chino de atención es el primer medicamento que instala, ¿no? En el protocolo español también, combinado con otros que están a disposición. Pero este, que es un medicamento que no está en nuestro país, tendríamos que necesario tenerlo, sobre todo pensando en el momento del pic que vamos a tener de aquí a 3 semanas, o a 4 semanas, o entre 4 y 8, como lo ha dicho el ministro. ¿Por qué? Porque nuestro sistema de salud, si el pronóstico medio se da, está capacitado para atender a toda la gente que va a requerir ser atendida. Y por lo tanto, si elevamos el nivel de resolutividad en la salud primaria, efectivamente podemos contribuir a pasar de mejor manera la crisis. Nosotros se lo planteamos ayer al vicepresidente del Colegio Médico acá en el programa y él decía que no había estudios concluyentes sobre la efectividad del interferón alfa 2B. Obvio que no, Eduardo. ¿Por qué? Esta es una enfermedad reciente. No hay ni medicamento para la enfermedad y tampoco hay tiempo que se pudieran haber hecho estudios concluyentes. Aquí lo que estamos hablando es de algo completamente distinto, y yo ahí pediría un poco de respeto para el ámbito de las políticas públicas, porque yo no estoy en disposición de esperar la certeza científica. Aquí yo estoy haciendo lo que todos los gobiernos están haciendo para tratar de colaborar y de mejorar el pronóstico del desarrollo de la enfermedad. Nadie ha dicho que esto sea una vacuna, nadie ha dicho que esta sea la cura, nadie ha dicho que esto esté certificado para tratar esta enfermedad. Es un medicamento antiguo que se ha utilizado con éxito en otros virus que han aparecido, y que mientras no se tiene el medicamento específico, esto ayuda a mejorar el pronóstico de vida, sobre todo de los contagiados riesgosos. Por lo tanto, la discusión en los términos que la ha querido poner este profesional del colegio, que yo respeto mucho, y otros, no es los términos en los cuales nosotros le hemos puesto. Te quiero preguntar. Un médico hoy día dijo en televisión: mira, entre tenerlo y no tenerlo, mejor tenerlo. Y entre proveerlo y no proveerlo, mejor proveerlo. Porque no nos podemos dar el lujo de no utilizar los recursos que están a disposición, menos por perjuicio ideológico, porque la verdad que aquí a mí me llama la atención que el medicamento parece que molesta porque es Juan. No, efectivamente nadie ha dicho nada que no sea correcto, pero esto, lo que yo puedo dar fe, es que si usted baja del internet el protocolo de atención chino y el protocolo de atención español para esta crisis, para esta enfermedad, se va a encontrar con este medicamento que está siendo entregado a los pacientes contagiados más graves. Le quiero preguntar al doctor Cristian García, que está con nosotros, ¿qué le parece esta propuesta? Bueno, la Organización Mundial de la Salud no ha aprobado ningún tipo de terapia específica para la enfermedad, eso hay que dejarlo claro. Hay en prueba muchos medicamentos, muchos antivirales. La mayoría de esos estudios se están haciendo en China y quiero ser súper claro, y porque es importante que esta enfermedad, nosotros tomemos todas las medidas para aplanar la curva, que fue lo que se ha dicho los últimos días. Muy importante, porque eso nos da tiempo de, uno, menos gente se enferme, menos gente se hospitalice, menos graves y menos muertes. Pero además nos da tiempo para ganar, para que todos estos estudios rigurosos que vienen con protocolos, con estándares internacionales, nos digan si esto realmente sirve para proteger a nuestras personas más vulnerables.
De ser así, de querer traer un medicamento, yo sugeriría que se ocupe como es, como una terapia experimental sometida a las normas internacionales y a los protocolos que recomienda la Organización Mundial de la Salud. No solo porque algo puede resultar, debemos asegurarlo y entregarlo. Eso es muy importante porque estos medicamentos, estos son recursos que tenemos que emplear, pero también necesitamos otros recursos para atender a estas personas. Por lo tanto, tenemos que estar muy seguros de lo que estamos haciendo cada día realmente sirve. Alcalde, ¿algo que agregar al respecto? No, que nosotros estamos muy seguros de lo que estamos haciendo y creemos que tampoco tenemos tiempo para el PIC que se viene de esperar que haya de estudios conclusivos porque no vamos a tener tiempo para eso. Esto podrá estar en 6 meses más. Es más, hay estudios en China que avalan que este tratamiento ha mejorado el pronóstico y ha salvado vidas. Entonces, si usted me pone a mí ante la disyuntiva de ahorrarme los 200 y tantos millones que vamos a invertir en esto, hay más de 15 municipalidades que se están sumando a la importación y arriesgarnos a tener muerte evitable, yo le digo que como autoridad política que me toca gobernar, no esperar a la ciencia, prefiero correr el riesgo y asumir la inversión que estoy haciendo. Una prevención, tal como lo ha dicho el médico, experimental, pero que si me ayuda a salvar una vida, yo me voy a dar por pagado completo. ¿Cuándo estarán disponibles esos medicamentos y a quiénes se les va a entregar? Tenemos que esperar primero que se inicie el trámite y nos dé el visto bueno, el ISP, esto demora entre 1 y 2 semanas, y después la importación demoraría 10 días a partir del permiso. Y se le espera suministrar a los pacientes con alto riesgo, digamos. Adultos mayores con enfermedades crónicas que debiliten o que los tengan en situación compleja desde el punto de vista de su sistema inmunológico.